En esta lección vamos a hablar de dimensión fractal. Definir la dimensión de un conjunto como el de Cantor no es una tarea nada sencilla, ya que implica dar una definición formal de lo que entendemos por dimensión. De forma operacional, podemos definir la dimensión de un objeto geométrico o de un conjunto de puntos como su capacidad de abarcar espacio, o de forma equivalente, como el número de coordenadas necesarias para especificar la posición de cada uno de sus elementos. En este sentido, el punto no abarca espacio y se le asigna una dimensión 0. Por la misma razón, cualquier curva tiene dimensión 1, una superficie dimensión 2 y un sólido 3. Sin embargo, existen varias definiciones diferentes de dimensión y no todas dan siempre el mismo resultado para un conjunto. En esta lección introduciremos dos de ellas, la dimensión de autosemejanza y la de recuento de cajas. Comencemos definiendo dimensión de autosemejanza. Los fractales más sencillos son autosemejantes, es decir, están formados por copias a menor escala de ellos mismos, que son por tanto similares a la totalidad. La dimensión de estos fractales se puede calcular por extensión del método que vamos a exponer en las transparencias siguientes para conjuntos clásicos autosimilares como cuadrados o cubos. Consideramos primero un cuadrado de lado unidad. Al reducir el cuadrado en un factor de escala e igual a 2 en cada dirección, resulta que para ocupar todo el área del cuadrado original se necesitan cuatro de estos cuadrados reducidos. Si ahora reducimos el cuadrado original en un factor de escala de e igual a 3 en cada dirección, se necesitarán 9, es decir, 3 elevado al cuadrado, cuadrados para reducir todo el área del cuadrado original. Si la reducción se realiza con un factor de escala e igual a 4 en cada dirección, se necesitarán un total de 16, es decir, 4 cuadrados cuadraditos para cubrir todo el área del cuadrado original. En general, si reducimos el cuadrado en el factor de escala e igual a k, se necesitarán un total de k cuadrados cuadraditos para, cumplir, para cubrir el cuadrado original. Consideremos ahora un cubo de unidad de lado unidad. Si reducimos el cubo en un factor de escala e igual a 2 en cada dirección, serán necesarios un total de 8, es decir, 2 elevado a 3 cubitos para rellenar el cubo original. Si ahora reducimos el cubo en un factor de escala e igual a 3 en cada dirección, se necesitarán un total de 27, es decir, 3 elevado al cubo cubitos para rellenar el cubo original. Si el factor de escala es e igual a 4 en cada dirección, serán necesarios un total de 4 elevado a 3 cubitos para rellenar el cubo original. En general, si el factor de escala de la reducción es e igual a k, se necesitarán k elevado al cubo cubitos para cubrir todo el volumen del cubo inicial. Examinando en detalle los dos ejemplos anteriores, Observamos que en el caso del cuadrado, el número de cuadraditos necesarios para completar el cuadrado original es k cuadrados, mientras que para el cubo es k cubo. Los exponentes 2 y 3 no aparecen aquí por casualidad, sino que están relacionados con la dimensión del cuadrado d igual a 2 y la del cubo d igual a 3 respectivamente, como se muestra en la tabla de la parte inferior de la, de la pantalla. Esta relación nos sugiere la siguiente definición de dimensión de autosemejanza sea un conjunto autosemejante compuesto por n copias idénticas de él mismo reducidas por un factor de escala E. La dimensión D de autosemejanza del conjunto se define como el exponente que verifica que N es igual a E elevado a D. O lo que es lo mismo, D es igual al logaritmo de N dividido por el logaritmo de E. A continuación vamos a calcular la dimensión de autosemejanza de los siguientes fractales. La curva de Koch, el triángulo de Sierpinski y la esponja de Menger. Comenzamos por la curva de Koch, donde observamos que cada segmento es una réplica exacta de la curva completa. Como se observa en la figura, a todas las escalas hay cuatro subsegmentos que componen la curva, siendo cada uno de ellos la tercera parte de la curva total. Así, en la primera fase de su construcción, tendremos un segmento de longitud 1. En la siguiente, cuatro segmentos de longitud un tercio. En la siguiente, cuatro cuadrados de longitud 1 partido por 3 elevado al cuadrado y, allí, y así sucesivamente. De forma que si calculamos la mmm, dimensión de autosemejanza, será igual al logaritmo de 4 partido por logaritmo de 3 en todas las fases de la construcción. Valor que da 1.2618 comprendido entre 1 y 2. De la misma manera podemos hacer con el triángulo de Sierpinski. En la primera fase de su construcción tendremos uno, un triángulo de lado de longitud igual a 1. En la siguiente tendremos tres triángulos más pequeños cuyo lado tiene una longitud de 1 medio. En la siguiente 3 elevado al cuadrado triángulos de longitud 1 medio elevado a 2. Y así sucesivamente, de forma que si calculamos la dimensión de autosemejanza, nos da en todas las fases de su construcción logaritmo de 3 partido por logaritmo de 2, es decir, 1.58496, que vemos que está comprendido entre 1 y 2. Por último, si hacemos lo mismo con la esponja de Menger, obtendremos una dimensión del logaritmo de 20 partido por el logaritmo de 3, igual a 2.72683 que es mayor que 2 y menor que 3. Vamos a definir ahora la dimensión de recuento de cajas. En el caso de que el fractal u objeto geométrico del que queremos hallar su dimensión no sea autosemejante, es necesario introducir otra definición diferente de dimensión, que sea más general que la dimensión de autosemejanza. Se han propuesto varias de estas definiciones partiendo de la idea intuitiva que ya hemos enunciado anteriormente y según la cual la dimensión de un conjunto puede entenderse como su capacidad para abarcar espacio. La forma habitual de medir la longitud de un segmento de longitud L es contar el número de segmentos n de longitud ε mucho más pequeña que L necesarios para recubrir el segmento original inicial. Este número es lógicamente igual a L partido por ε. Además, el proceso requiere de un paso al límite haciendo que ε tienda a cero. Análogamente, para medir el área de una superficie de área A, la recubriríamos con teselas cuadradas del lado ε, necesitando un número de ellas igual a a partido por ε cuadrado. Y en general, para un espacio de dimensión D, el número n será igual a α por ε elevado a menos d. Por tanto, la dimensión de capacidad o de recuento de cajas de un conjunto cualquiera se puede determinar mediante la fórmula. Dimensión igual a menos límite cuando epsilon tiende a, a cero del logaritmo de n partido por el logaritmo de epsilon. Vamos a utilizar esta definición para calcular la dimensión del conjunto de Cantor. Hay que tener en cuenta que a medida que epsilon tiende a cero, k tiende a infinito, con lo que la dimensión es igual al límite cuando k tiende a infinito del logaritmo de 2 elevado a k dividido por el logaritmo de 3 elevado a k es decir, logaritmo de 2 partido por logaritmo de 3, que es igual a 0.6309. Por último, diremos que existen otras definiciones de dimensión, como por ejemplo la de Hausdorff, que es más sutil que la definición de recuento de cajas. La principal diferencia conceptual entre ellas es que la dimensión de Hausdorff utiliza texelas o segmentos de tamaño variable para recubrir el total del conjunto considerado. En vez de considerar teselas de tamaño fijo épsilon, tiene ventajas en cuanto a las propiedades matemáticas que presenta, pero es más difícil de calcular numéricamente y su estudio en detalle queda fuera del nivel de este curso.